Hoy te presento datos curiosos de Honduras. Honduras es un país centroamericano que limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con Nicaragua, al noroeste con El Salvador y Guatemala. ¿Por qué este hermoso país se llama Honduras? Cristóbal Colón llegó a Honduras en 1502. Él lo llamó Honduras, palabra que significa de profundidades. El nombre original de esta tierra era Guaymuras. ¿Por qué se les llama catrachos a los hondureños? Catracho es un gentilicio que se le da a las personas nacidas en Honduras. Esta palabra empezó a utilizarse en honor al héroe centroamericano Florencio Satruch, quien fue un político, abogado y militar hondureño, que luchó por muchos años por la independencia de Honduras y Centroamérica. Debido a la victoria de Satruch en Nicaragua ante los filibusteros de Estados Unidos de William Walker, el pueblo los nombró como el Batallón de Satruch. A consecuencia de este apodo dado por el pueblo indígena de Nicaragua y la difícil pronunciación del apellido Satruch, la palabra se deformó hasta llegar a catrachos. Es por esto que vecinos centroamericanos y en diferentes partes del mundo los conocen como catrachos. El reloj más antiguo de América está en Comayagua, Honduras. Se ubica en la Catedral Inmaculada Concepción. Este aparato data del año 1100 después de Cristo. El punto más alto de Honduras es Cerro Las Minas. Se encuentra dentro del Parque Nacional Selaque y tiene una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Lluvia de peces? Sí, así es. En la ciudad de Lloro, cada año ocurre un fenómeno natural conocido como la lluvia de peces, la cual trae consigo peces vivos, y aún no se ha encontrado una explicación científica para este espectáculo natural. La escalinata de los jeroglíficos contiene la escritura jeroglífica más importante y extensa de toda Mesoamérica y se encuentra en el sitio arqueológico de la antigua civilización maya Copán. El lago de Yojoa es el único lago natural de agua dulce en Honduras. Tiene 16 kilómetros de largo y un ancho de 6 kilómetros. Se localiza entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara. Honduras es un país muy rico en cultura, creencias, folclore, música, gastronomía y tradiciones. ¿Sabías que Honduras es el único país centroamericano en no tener volcanes activos? El cono volcánico de Amapala es el único sin actividad dentro del Golfo de Fonseca, a pesar de estar rodeados por el volcán activos como el Cosiguina de Nicaragua y el San Miguel de El Salvador. Honduras cuenta con 18 departamentos. Los departamentos son Gracias a Dios, Colón, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Ocotepe, Lloro, Atlántida, Comayagua, Lempira, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán, Cortés, Valle, La Paz, Intebuca, Islas de la Bahía. La santa patrona de Honduras es Nuestra Señora de Suyapa. Se celebra la fiesta nacional el 3 de febrero de cada año. La Basílica de Nuestra Señora de Suyapa se ubica en Tegucigalpa, ciudad capital. El ave nacional de Honduras es la guacamaya roja. ¿Por qué la moneda nacional hondureña se llama lempira? En 1926 se eligió nombrar la moneda nacional lempira en honor al guerrero lenca Lempira. Honduras es un país muy diverso en raza, cultura, tradiciones, pueblo indígena como los garífuna. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Recordá darle like al video y compartir para que más personas conozcan más de este hermoso país. Recordá comentar qué dato te hizo decir wow.